Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos en cualquier lugar del planeta donde se encuentran. Mi nombre es Martín Cabrera y les damos la bienvenida al cuarto episodio de Get in the Ring, lo que antes se llamaba, no me acuerdo cómo se llama. Kino Challenge. En este momento ya vale 5, porque es Get in the Ring. El día de hoy tenemos a María Angélica y a Lina. María Angélica, que es la capitana de este barco pirata, y Lina, que siempre nos acompaña en todos y es la capitana de Kino Carrete de los viernes. Hoy tenemos a Luis Felipe y a Harold en este cuarto y último episodio de la primera ronda de Get in the Ring. Entonces, sin ir más allá, vamos a comenzar. Y les presento la inspectora de rifas, juegos y espectáculos. Esta es. Bienvenida, Pepper. Bienvenida, concursante. Ella siempre está aquí. Bueno, listo. Entonces, como ustedes ya bien deben saber, nosotros elegimos las preguntas random de una página de internet. Tenemos todo el listado y ella es la que nos va diciendo que es, por favor, pongan sus teléfonos en mute lo posible, por favor. ¿Listos? Entonces vamos con la primera pregunta. Y dice, número 71. Bueno, ¿cómo se llama la asistente del banco que roban y le abre la puerta de la bóveda a los expresidentes? A, Terry. B, Gary. C, Melly. Pausa. Disculpen, por los perdí por como por 10 segundos, así que me perdí. Ya te repito. Listo, te repito. ¿Cómo se llama la asistente del banco que roban los expresidentes y le abre la puerta de la bóveda? A, Terry. B, Gary. C, Melly. Es el último robo, ¿no? Para que se ubiquen. Es el último robo. Yo diría que A. No, espérate. Espera. Esperas a que termine el tiempo y cuando termine el tiempo, muestras la... muestras tu papelito. ¿Tu papelito? Ah, no tengo papelito. No importa. Ah, dice bueno, la respuesta. Ya, nos dices, listo. Ahora sí. A. Y tú dices A. Perfecto. Ok, punto para los dos. Punto para los dos. Bien. Oye, se me perdieron los cachos. Acabo de hablar. Inseguridad. Después hablamos de eso. Bueno, listo. Muy bien. Segunda pregunta. La número 21. Listo. La fecha de nacimiento de la novia de Johnny Utah. No joda. Y sale gigante. Sale gigante en la pantalla. Ok, va. 28 de diciembre del 64. 28 de septiembre del 65. Y 27 de noviembre del 64. Corre el tiempo. Hubiera sido mejor la pregunta de los calzones de Johnny. Sí, de verdad. Los calzones de Johnny y usted eran más fáciles. Sí. Pero Lina está divertidísima igual. 1-0. La C. Los dos la C. Sí. Muy bien, punto para los dos. ¡Oye! Vieron la película varias veces, se nota. Varias veces, listo. Tercera pregunta. Número 36. ¿Cada cuántos años hay una tormenta que hace olas inmensas que podrían ser surfeadas? Ah, A, 50. Es buena. B, 70. C, 40. Corre el tiempo. Esa es buena. Sí. Todo en esta vida se repite, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta las pandemias. Hasta las pandemias, sí. Hasta las pandemias. Sí. Todo es cíclico. No más pandemia, por favor. ¡Cero! ¿Listo? La. Muy bien. Y Felipe, los dos. ¡Qué bien! Listo, muy bien. Se nos vio aquí hasta las 3 de la mañana. yo creo que nos va a tocar hasta acá. Listo. Número 33. Listo. Dice, el surfista amigo de Johnny Utah lo refiere como un tipo de perro. ¿A qué raza se refiere? A, Pitbull. B, Dálmata.
C, Golden Terrier. Wow, eso está difícil. Eso está muy rudo. Además, decía, yo no, me vi, no es un yo pinche. Me vi la película en Amazon Prime que estaba doblada, entonces tocó en español. No sé si está el doblaje. Yo bien. También me la vi doblada, sí. Cero. B, la A. La A. Muy bien. Okay. Dice A, Pitbull, y Luis Felipe dice B, Dálmata. Sí, sí, señor. Entonces punto para A. Pitbull. Es un Pitbull. Punto Pitbull para A. Harold. Sí, señores. Yo no me acuerdo en qué momento hablaron de ese perro. Tampoco. Pero bueno. Yo tampoco. solo mencioné porque Dálmata es como que no sé, no pega con la trama. Sí. El Pitbull es más feroz, no sé. Pero como el tipo era todo alma libre, todo ahí, todo hiposo. Cute. Bueno, muy bien, número 24. El sobrenombre del enemigo de Johnny Utah hace referencia a una deidad del budismo. ¿Qué deidad es esa? A. Eso está fácil. Bodhisattva. B. Shiva. C. Ganesh. Corre el tiempo. Fácil. Está fácil. Oiga, hoy ha estado muy divertido. Ese día ha estado divertidísimo. Cero. La A. Yo diría que C. A. El Bodhisattva. Bodhisattva. Sí, señor. Y así como lo llaman sus amigos los artistas. Va a ser cama para que se vea. ¡Es este! ¡Luis Felipe! ¡Es este! Bodhisattva. Pensé que era Ganesh. No. Ganesh es el elefante que tiene muchas manitos. Sí. Ajá. Exacto. Bueno, listo. Muy bien. Y es Ganesh. Sí. Uy, esto está rudo, esto está 45 rudo. Está rudo, está rudo. Vamos con la siguiente pregunta. Número 7. Listo. Número 7. ¿Cómo se llama el jefe de Johnny Utah? ¿Johnny Knoxville, Ben Harp o Ben Goddard? A. Johnny Knoxville, B. Ben Harp, C. Ben Goddard. Quitemos, usamos las ayudas, quita una, por favor. Listo. Listo. No, entonces repite la pregunta y quita una. Espérate que yo apunto acá. Listo. ¿Cómo se llama el jefe de Johnny Utah? Ben Harp, C. Ben Goddard. Ben. Ben. No, espere, respetemos, no sigue, respetemos Halloween, respetemos Halloween. Uno, cero. ¿La B? B, el Goddard. Ben Goddard. Ben Goddard. Espera, sí. Tú dices Goddard y Luis Felipe dice la B. También, sí, la B que era ¿también? Ben Goddard, ¿no? No, yo digo Ben la C, Harp. Ben Goddard. De nuevo, B, Ben Harp, C, Ben Goddard. Ah, no, entonces C. ¿Los 12? ¿Seguros? Sí, seguro. Yo sí estoy seguro. ¿Con cuál vas tú? Los dos. Yo con la C también. Los 12. ¿Los 12? Ben Goddard. Bueno, ningún punto. Pues no. Era Ben Harp. Ben Harp. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente. 47. 47. Espera. ¿Cuánto cuestan los sándwiches que le pide Angelo Papas a Johnny Utah para comer antes de que los expresidentes hagan un robo? A. $8.84. B. $7.84. C. $6.64. Y corre el tiempo. Are you really making that question? Yes, I am making that question. ¿A dólares de hoy o a dólares de esa época? ¡Oh, my God! ¡Eso estuvo mejor! Tres, ¿nadie va a pedir auxilio? Dos, uno, no, así cero. No. Tiempo. Yo digo B. La C, yo digo la C. Yo digo la B. Por bueno, esto es varillazo, esto es varillazo. Sí. Pero mira, la supo Harold. Punto para Harold. ¿En serio? Uy. Es la que más se me dio dólares? La mente, sí. $7.84. ¿Tan caros no, para ser año 91? Sí, sí, eso dije caros. Yo, por eso dije la más barata. Pero es que eran dos. Bueno, ah, María. Igual. María, entonces, ¿cómo vamos? Tenemos un ganador. Creo Harold. Perdí, sí.
Felicitaciones, Harold. Gracias. Gracias, Maléfica. No mostraste, no mostraste los premios. Ah, bueno, entonces premios. Les muestro. Mire, entonces les tengo para los dos de principio. Les tengo un vaso de. Wow. Ay, qué chévere. Entonces están súper coquetos. Ring. Awesome. Ok, todos se llevan ese vaso. Para, claro, segundo, bueno, para el segundo nivel, tenemos esta. Bélgica libreta. ¡Más linda! ¡Qué cool! Y esto es reciclable. Y en el momento que se les acabe, se le acaben los papeles, lo puedes mandar a. Te pueden reemplazar, sí. O así te hacen, van y te hacen un refill de hojas. Ajá. ¡Qué chévere! Y para los que lleguen más arriba, segundo puesto, se va a llevar esto: ¡Wow! Un reloj de pared. De con el Baby Yoda. Mandalorian. Sí, Baby divino. Yoda. ¿Ah? Entonces, para sí, cool. que sigamos adelante con eso, porque eso es. Para la próxima. Para la próxima. Tenemos challenge en mayo. Exacto, tenemos el challenge en mayo. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí, sí. Esperando que entonces, ya no haya pandemia en mayo. No, entonces va a ser chévere porque va a ser sobre cine LGBT. Entonces va a estar súper interesante el challenge en mayo. Challenge. Así que. Sí. Para bueno, que se apunten. Pues arrancamos el primero en febrero, que es Challenge con cine LGBT. Luego seguimos ya con otras y ya al final mezclamos todo. Sí, empezamos. Todos los ganadores. Porque la idea es que para noviembre del próximo año ya tengamos ciertos ganadores y esos ganadores pueden empezar a entrar como si fueran managers de los que vienen a después, ¿no? Entonces, de vamos, los Padawans. Exacto. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias a todos. Luis Felipe, gracias. Javi, gracias. Gracias por participar. Marian, muy Lina, chévere. Muchísimas bueno, gracias. Súper, muy chévere. Muchas gracias. Sí, no, increíble. Entonces, suscríbase a nuestro canal, hágale clic en la campanita y no se les olvide que ahorita en un ratico va a salir el primero, va a salir todos estos videos y escriban en el chat que vamos a tener allí, ¿no? Entonces, pues se les quiere mucho. Happy Halloween. Chao, chao. Happy Halloween. Halloween. Cuídense. Chao, gracias. Chao, chao. Con...